Muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una edición más de nuestros webinarios, Más Innovación, Menos Regulación, que hacemos en conjunto con Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación. En esta ocasión invitamos al doctor Dani Fernández. Dani Fernández es un economista español que se encuentra en Guatemala. Él es doctor en economía, es catedrático a tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Francisco Marroquín, que bueno, pues para todos los que creemos en la libertad es casi casi la meca para todos nosotros. Es una institución muy respetada, muy reconocida y que representa un alto pináculo en los temas de libertad. Es además director de Market Threats de parte de la Universidad Francisco Marroquín, y lo invitamos a Dani para que nos hablara un poco de la economía verde, de cómo el capitalismo, el libre mercado, da mejores soluciones para atender el medio ambiente, que todas estas soluciones que se proponen, que significan al final represión hacia los individuos, hacia las empresas, hacia los mercados, y que finalmente no solucionan prácticamente nada más allá de alarmar. Pues muchas gracias, Dani. Te agradecemos mucho tu buena disposición. Pues bueno, la verdad que el placer es mío y es un placer tanto conocerte como pues estar aquí en tu canal. Muchas gracias, Dani. Pues mira, la cuestión es, generalmente las personas, Greta Thunberg y muchas gentes, bueno, pues vienen hablando de una crisis climática que muchas veces no percibimos, quizá porque no exista, porque además muchas de las crisis que se vienen anunciando son cíclicas y siempre se habla de que en los próximos años tal cosa ya no vamos a poder vivir o va a suceder un cataclismo climático, y la verdad es que no pasa nada. ¿Cuál es tu visión del tema de lo que tiene que ver con el tema del calentamiento global y lo que significa el medio ambiente, Dan? Bueno, pues pregunta complicada. Podríamos decir que, bueno, yo tampoco es que... Yo soy un usuario de información secundaria en este caso. O sea, no hago yo ni mucho menos investigaciones sobre cambio de clima, pero sí sobre los aspectos económicos del cambio de clima. Entonces, pues solo dejar claro eso. Entonces, creo que hay tres grandes bloques. El primero, que es mucho más numeroso, que es aquellos que piensan que el ser humano no solamente tiene capacidad de cambiar el clima, sino que además lo está cambiando de forma drástica y está destruyendo ecosistemas de forma muy acelerada, y que nos queda, pues un poco como nos estás comentando ahora, nos queda poco tiempo en el planeta, porque si no actuamos muy rápido, muy drásticamente, reduciendo pues gases de efecto invernadero, y en concreto se hace mucho énfasis en el CO2, pues la Tierra está prácticamente tal como la conocemos hoy, destinada a pues posiblemente no poder albergar tanta vida o la forma de vida que alberga hoy en día. Hay un segundo grupo que se llamarían los negacionistas, que evidentemente tiene una connotación peyorativa. Estos negacionistas lo que están diciendo es que el cambio climático no existe, o el cambio climático antropogénico, es decir, los seres humanos no tienen ninguna capacidad de cambiar el clima. Y luego hay un tercer grupo en el que pues yo probablemente me encuentro, en el que pues aceptamos que muy posiblemente la huella del ser humano tenga pues algún efecto en el clima, pero que estos efectos ni son tan fuertes y sobre todo no los conocemos todavía. No conocemos todavía las dinámicas que genera esta especie de intervención externa. No es externa, porque evidentemente nosotros somos con naturales al planeta, pero una especie de intervención supuestamente externa
en el que pues modificamos un sistema complejo y al mover esas variables del sistema complejo, pues al menos en parte estamos ayudando a que se mueva probablemente hacia nuevos equilibrios. Entonces hay estos tres grupos. El primer grupo que he comentado es el, con muchos es el más numeroso, es el que, bueno, pues el al que se adhiere corrientes como el ecosocialismo, por ejemplo, o la ecología política, en el que, bueno, pues hay investigaciones que dicen que siempre que, pues, bueno, en concreto en el cambio climático, ahora hablaré de otros lados, pero que el cambio climático está avanzando cada vez más fuerte y que debemos tomar medidas drásticas para pararlo, de disminución de CO2. Los negacionistas dicen que no hay que hacer absolutamente nada porque no es un problema, y los escépticos dicen que la magnitud del problema es tan pequeña que ni siquiera es un problema. Es decir, incluso aceptando la hipótesis de partida, que es la de tenemos cierta capacidad para modificar el clima, la capacidad que tenemos de hacerlo es relativamente baja. Esto es lo que se llama, uno de los puntos en disputa es lo que se llama la sensibilidad climática. Sensibilidad climática se refiere a cuánto incrementa los grados en superficie del planeta, cuánto aumenta el calentamiento, cuando se duplica el CO2. Entonces, tenemos diferentes estimaciones y diferentes rangos y tenemos unas estimaciones observacionales. Me explico. Tenemos unos modelos que predicen cuánto incrementará el CO2 si incrementa, perdón, cuánto incrementará la temperatura cuando se duplica el CO2. Esto es lo que llamamos sensibilidad climática. Los modelos del IPCC, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Investigación del Cambio Climático, dicen que estos, o sus modelos predicen que la sensibilidad climática está entre 1,5 y 4,5 grados. Y esto lo están siempre ajustando, más arriba, más abajo. Últimamente, los últimos ajustes que están haciendo es de moverlo de 5 grados, el rango máximo, a moverlo a 4,5. Es decir, el peor escenario empieza a ser más benigno en las propias estimaciones de los modelos del IPCC. Es interesante ver que la variabilidad y el rango es enorme. Para que te hagas una idea, pues un 4,5, si duplicamos el CO2, 4,5 grados de crecimiento de la temperatura es un problemón, es un problema muy, muy grande y que probablemente sí merece que alguien o tomar alguna medida. 1,5 grados estamos en el rango de no hay problema o el problema es mínimo y a veces es mucho mejor adaptarse a los cambios que evitar esos cambios. Entonces, 1,5 grados, curiosamente, es más o menos los datos observacionales que existen hasta el día de hoy. Es decir, sabemos cuánto, podemos mirar al pasado, podemos ver cuánto CO2 se incrementó y cuánto incrementó la temperatura de la Tierra. Y más o menos está la sensibilidad climática en 1,5 grados. Y ahora, tú me vas a preguntar, ¿y por qué no coinciden la sensibilidad climática de los datos observacionales con la sensibilidad climática de los modelos, lo que predicen los modelos hacia el futuro? Y bueno, es que los modelos, en principio, tal como están construidos, pues parametrizan un montón de variables, es decir, le dan un parámetro, intentan estimar un parámetro para un montón de variables que tienen en los modelos climáticos, un montón de variables físicas y, por ejemplo, no sé cómo funciona o cómo se mueven las nubes, cuánto CO2 está absorbiendo el calor, está absorbiendo el mar, y bueno, y los aerosoles y todo esto, pues un montón de variables que se intentan modelizar. Y estas variables, pues de alguna manera, algunos parámetros los sabemos perfectamente, hay investigaciones empíricas que nos dicen cuánto es ese parámetro concreto, y hay otras investigaciones, perdón, y hay otros parámetros que los desconocemos bastante. Entonces, esos parámetros que desconocemos bastante son clave. Son clave a la hora de decir si vamos a generar unas políticas económicas que tienen la capacidad de destruir la economía tal como la conocemos hoy en día, o si simplemente vamos a intentar readaptarnos a las consecuencias relativamente suaves de un calentamiento también relativamente suave. Entonces, como ves, en este caso, pues el diablo está en los detalles. Y la clave es dónde está o cuánto está incrementando, o cuál es esta sensibilidad climática. Como digo, todos los modelos observacionales, pues perdón, no es un modelo, los datos observacionales nos dicen que estamos en el rango de no hay problema. No hay ningún problema y lo que nos está diciendo el IPCC es, pues cuidado que sí puede haber, o cuidado que
hay algunas variables que se están moviendo como consecuencia de mover las variables principales. Por lo tanto, esos, y cómo parametrices esas variables, y cómo estimes que va a tener un efecto sobre alguna variable secundaria, es la clave de todo esto. ¿Por qué creo yo que además hay menos problema del que nos estamos siquiera imaginando con el tema del calentamiento global? Por dos cosas. Una es porque la huella de carbono por persona está disminuyendo drásticamente, prácticamente en todo el mundo, y de forma sostenida. Esto es bastante interesante. Y no solamente el per cápita, sino también por unidad de PIB, es decir, por unidad de renta. Cada vez que generamos renta, se presupone que estamos generando CO2, pero cada vez generamos menos CO2 por unidad de renta. ¿Y por qué digo entonces que esto, esa es una de las razones por las cuales no es un problema? Y la otra razón es porque estamos llegando a una desaceleración muy clara, sin necesidad de una política pública tampoco, una desaceleración muy clara en el ritmo de nacimientos, en el ritmo de crecimiento de la población. La gente pues en el pasado, sobre todo desde el Club de Roma de los años 70, pues estaban viendo que el siglo XX había sido un siglo de explosión de la población, increíblemente de explosión, y básicamente por las dinámicas demográficas que se dan en un ambiente de industrialización. El siglo XX, el siglo XIX es el siglo en el que se industrializan los países que hoy consideramos países desarrollados. El siglo XX es donde, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a industrializar el resto del mundo. Y el siglo XXI está siendo el siglo donde se está industrializando ya prácticamente el resto del mundo. Entonces, cuando hay una industrialización, hay una explosión demográfica, y esa explosión demográfica sabemos que luego, tarde o temprano, cuando la mortalidad cae, la natalidad también cae después. Y es un movimiento relativamente natural y ha pasado en prácticamente todos los países del mundo. Incluso los países más pobres del mundo hoy tienen tasas de natalidad decreciente. Por lo tanto, tenemos estas dos cosas. La primera es, huella de carbono cae sostenidamente en todos los países del mundo y tanto por persona como por, ¿cómo se dice? Como por unidad de renta, como por unidad de PIB. Y por el otro lado, las estimaciones de cuándo va a tocar techo y dónde va a tocar techo la población es aproximadamente dentro de 30 o 30 y pocos años, y tocará techo entre 10 y 11 billones de personas, billones europeos o billones americanos. Es decir, 11.000 millones de, entre 10 y 11.000 millones de personas. No vamos a pasar de ahí. Y lo lógico es que no se pase de ahí. Porque, tenemos esta corriente industrializadora del mundo, pues en algún momento va a llegar las dinámicas demográficas también a una especie de equilibrio. Entonces, tenemos que, por un lado, la sensibilidad climática no es tan alta, o no parece ni muchísimo menos tan alta como nos hace parecer la Organización de Naciones Unidas. Y por otro lado, tanto la huella de carbono personal como la huella de carbono por unidad de renta, por creación de renta, se disminuye. Y por otro lado, la presión poblacional también disminuye. Entonces, es muy probable que estemos en una situación en la que no hay un problema. Es decir, estamos poniendo mucho énfasis y mucha carne en el asador para arreglar una situación que no tiene, que es literalmente es un no problema. Entonces, esto es bastante interesante y marca también pues el daño que podemos hacer para arreglar algo que no hace falta ser arreglado. Porque, bueno, muchas veces todas estas políticas de evitar la emisión de CO2, ya sea mediante una, se pueden evitar de varias maneras, ¿no? Hay una prohibición, hay unas especies de cuotas por industria y hay lo que se ha puesto más de moda, que es un mercado de emisiones de CO2. Entonces, se supone que este mercado es mucho más eficiente, pero sigue siendo un coste enorme a la generación de riqueza, a la generación de renta y a la generación de PIB. Y precisamente en un momento en el que, bueno, estamos a punto, ahora pues con todo el jaleo del virus pues se ha parado esto, pero estamos a punto, y nosotros lo vamos a ver en vida, el momento en el que la pobreza se erradique del planeta. Es decir, no vamos a tener pobres, o al menos pobres bien medidos, es decir, pobres de una forma objetiva. La definición de pobreza extrema es la de persona que no llega a las 2.000 calorías por día si eres una mujer, y 2.500 calorías si eres un hombre. No llegas, es decir, no tienes suficiente renta para comprar esas 2.000 o 2.500 calorías. Eso lo vamos a ver en vida, se va a desaparecer. Estas medidas de
de evitar la emisión de CO2, están imponiendo un coste a veces tan grande sobre las economías, y especialmente sobre las economías menos productivas, que es muy probablemente que estén evitando, al menos haciendo más lento el proceso de industrialización en muchos países. Si esto es así, lo que estamos haciendo es, pues evidentemente, esto es una disyuntiva muy, muy dura. Estamos evitando que gente salga de la extrema pobreza, es decir, gente que podría o que está en riesgo de morir de inanición, pues lo estaríamos evitando. Y lo estaríamos evitando, y ni siquiera estamos generando un bien mayor, como acabo de intentar justificar, sino que lo estamos evitando única y exclusivamente, o parece que única y exclusivamente, para arreglar un problema que ni siquiera es un problema. Entonces, esta disyuntiva es quizá un poquito dura. Así es, Dani. Pero hay también otra cuestión que me parece que está en el fondo de esta disputa entre estas posturas, y es, bueno, ¿quién puede hacer algo realmente sustantivo para solucionar el problema si realmente existe tal problema? Algunos proponen que sea el Estado a costa de los contribuyentes y las empresas, y otros proponemos que es el mercado la mejor instrumento que tenemos a la mano para solucionar estas posibles crisis que está en ciernes o está en camino o simple y sencillamente se supone que ahí está. Es decir, muchos creemos que es el capitalismo quien ha dado las mejores soluciones en muchos temas con innovaciones constantes, con inventos que han significado una mejoría constante para el medio ambiente y las personas. ¿Cuál es tu visión del tema, Dani? Bueno, pues para ayudarme en la explicación, voy a utilizar una hipótesis muy conocida también en la literatura que se llama la hipótesis de Kuznets ambiental. La hipótesis de Kuznets ambiental es la siguiente. Bueno, Kuznets fue un economista y este economista lo que hizo fue establecer una hipótesis que no tiene nada que ver con el medio ambiente, pero que sí tiene que ver con la desigualdad. Entonces él ponía y él aseguraba que en las fases de inicio de industrialización lo normal es que la desigualdad incrementara y que en una fase posterior de esa industrialización la desigualdad cayera. Entonces tenía una forma de U invertir. Podemos poner en un eje, en el eje X, si vemos un gráfico, pues en el eje X aquí abajo estaría la desigualdad y en el eje Y estaría la renta per cápita. Entonces cuando un país está en las fases iniciales de desarrollo, lo que nos dice Kuznets, y bueno, él lo justifica, no me va a dar tiempo a justificarlo aquí, pero lo justifica también de una manera deductiva, lo que nos dice Kuznets es normal que incremente la desigualdad y luego es normal que esa desigualdad caiga. Luego esto se investigó empíricamente, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra y los datos no parecen del todo claros con esto, pero bueno, para pasar la hipótesis de Kuznets ambiental es la siguiente. Es normal que en una fase de desarrollo incipiente e inicial de un país, las variables medioambientales, no solo el CO2 pues, ni siquiera es algo que puede afectar quizá el calentamiento, pero desde luego no nos afecta a nosotros no es polución como tal, pero otro tipo de polución o variables medioambientales también. Ahora voy a hablar del CO2 y este hipótesis, pero en principio, por ejemplo, la deforestación, la calidad del aire, que como digo, no tiene nada que ver con el CO2, la calidad del aire tiene que ver con otras cosas, partículas de suspensión o otro tipo de gases. Entonces, todas estas variables, lo que se dice es, en una fase inicial de desarrollo, se deterioran, y en una fase posterior de desarrollo, estas variables medioambientales avanzan. Por ejemplo, y tenemos establecida que esta hipótesis de Kuznets ambiental, a partir de aproximadamente 8 o 9 mil dólares, y esto es una investigaciones ya empíricas, 8 o 9 mil dólares de renta per cápita, todas estas variables avanzan. Es decir, quizá hasta 8 o 9 mil dólares estas variables se mantienen, dependiendo de qué variables, ahora voy a hablar también de cuáles, pero algunas de estas variables en los países que tienen menos de esta renta se deterioran y cuando el país supera ese umbral de renta, estas variables mejoran. Y mira que tiene todo el sentido del mundo, porque en principio la población
cuando empieza a tener otras necesidades, es decir, cuando tiene ciertas necesidades muy básicas, el medio ambiente no le importa demasiado. Pero cuando empiezas a tener las necesidades básicas relativamente satisfechas, cuando ya no tienes hambre, cuando ya tienes otra serie de necesidades básicas también bien cubiertas, lo normal es que empieces a demandar servicios medioambientales. Es decir, lo normal es que le exijas a tus propios empresarios, quiero tener el servicio medioambiental X, el servicio medioambiental Y, o incluso que les exijas que sean medioambientalmente sostenibles. Entonces, y que no hagan prácticas en las que estén, por ejemplo, contaminando ríos, playas o lo que fuere. Entonces, esto y esta preferencia de los consumidores, y acordémonos, en el capitalismo el consumidor es el rey, esta preferencia de los consumidores es muy fuerte. Y es tan fuerte que, pues eso, a partir de 8 o 9, también depende de la investigación, pero a partir de 8 o 9 mil dólares de renta per cápita, haga que las empresas se tomen muy en serio esto de o proporcionar esos servicios medioambientales o no destruir el medio ambiente y no destruir las variables medioambientales. Algunas de estas variables medioambientales se recuperan muchísimo antes que que las variables generales. Por ejemplo, los bosques, sabemos que aproximadamente a partir de 4 o 5 mil dólares de renta per cápita, el bosque ya no decrece, el bosque empieza a crecer. De hecho, si vemos cómo cambia la masa forestal que se pierde en el mundo, a pesar de que cada vez se pierde menos en términos netos, la que se pierde está en los trópicos. Y fuera de los trópicos, de los bosques septentrionales, se gana masa forestal. Y bueno, la razón de esto es porque la mayor parte de países desarrollados están fuera de los trópicos. Y los países que están en desarrollo están dentro de los trópicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en el momento en el que se empiecen a desarrollar todos esos países, y ya está pasando, la masa forestal que se pierde irá cayendo e incluso en algún momento se empezará a recuperar masa forestal. Esto es bastante interesante. También se puede ver cómo Europa pierde bosques aproximadamente hasta el año 1900, es decir, desde la industrialización hasta el 1900 se pierden bastantes bosques, y desde 1900 hasta hoy se ganan muchísimos bosques. Y pasa exactamente igual en Estados Unidos, y la hipótesis de cundes ambiental parece que viene corroborada por la experiencia histórica, viene corroborada también por la experiencia empírica más reciente, y parece ser que esto nos debería hacer muy, muy optimistas de cómo simplemente el desarrollo económico, en general la libertad económica lleva al desarrollo económico, y el propio desarrollo económico conlleva cuidado del medio ambiente. Y al final tenemos que pensar que cuando eres muy pobre, el medio ambiente no solamente es que no te guste, o no sé si no te guste, pero sobre todo te ataca. Es decir, la naturaleza te puede matar. Cuando eres muy pobre, la naturaleza te mata. Cuando eres muy rico, disfrutas de la naturaleza. Entonces, es lógico que la persona que está en el umbral de la pobreza se preocupe muy poco del medio ambiente, porque tiene otras cosas mucho más importantes de las que preocuparse, como comer todos los días. Y es también muy lógico que, sobre todo en sitios con una productividad agrícola bajísima, que son los sitios usualmente más pobres, también avance la frontera agrícola cuando avanza la población. Pero no siempre que avanza la población tiene que avanzar la frontera agrícola, porque la capitalización, que es también clave en el proceso capitalista, casi como si valga la redundancia, hace que el output o la producción por unidad de tierra crezca y se dispare. De hecho, esto es uno cuando uno estudia historia también, uno de las claves de la revolución industrial es que hubo una revolución agrícola también, es decir, se aplicó la ciencia a la agricultura. En la medida en que esto vaya pasando en todos los países del mundo, pues la frontera agrícola no tiene por qué avanzar, a pesar de que sí avance la cantidad de producción de comida. Entonces, como puedes ver aquí, la hipótesis de cundes ambiental, que sí es mucho más corroborada por la experiencia empírica que la hipótesis de cundes original, lo interesante aquí es que, otra vez, estamos en el punto en el que muy probablemente para la mayor parte de países estamos en el momento de bajada de esa curva de cundes ambiental. Para que te hagas una idea, aproximadamente la renta per cápita mundial debe estar entre 11 y 12 mil dólares al año. Es decir, la mayor parte de países o el mundo ya está a la derecha de la curva, del punto de quiebre de la curva de Kundach. Es decir, estamos en el momento donde avanza la economía y avanza también las medidas, los indicadores medioambientales.
Y a pesar de eso, estamos haciendo un esfuerzo muy grande por políticamente parar o intentar enfrentar la economía con el medio ambiente. Y la economía no está enfrentada con el medio ambiente, es lo que quiero que veamos aquí. La economía puede estar enfrentada con el medio ambiente en unas fases muy incipientes de desarrollo económico, y en unas fases posteriores de desarrollo económico no solamente es que no estén enfrentadas, sino que van de la mano. Y lo normal es que cuando avanza una, avance la otra. Y esto es también bastante interesante con algunas investigaciones que yo he podido hacer, en el que cruzo el índice de libertad económica de la Heritage Foundation, antes de utilizar también el de Fraser, y te va a salir lo mismo, con el índice de desempeño ambiental, el índice de desempeño ambiental que lo realiza la Universidad de Yale, es bianual, perdón, ese se realiza cada 2 años, bianual sería semestral. Se realiza cada 2 años. Entonces, lo que puedes ver es que cuando cruzas estos dos índices, pues lo que te dan es que efectivamente los países más libres son también los países que más respetan el medio ambiente. Son los países que tienen mejores indicadores medioambientales. Mientras que los países más pobres son los países que más destruyen y peor tratan al medio ambiente. Es interesante que hay gente que atribuye esto, que es incontestable, es tan incontestable como que es estadística descriptiva. Es decir, podría ser al revés. O sea, lo que no está claro es cuál es yo sí creo que está muy claro, pero lo que no está claro es cuál es la causalidad. Pero que los países más libres protegen mucho más el medio ambiente, no hay ninguna duda. Entonces, desde la parte más, probablemente de este ecologismo tradicional, este Greta que tú estabas contando antes, lo que hacen es establecer una hipótesis auxiliar, que se llama, para explicar por qué los países ricos son más limpios. Porque no cuadra, con su sistema de valores no cuadra que los países ricos y desarrollados sean los más limpios. Entonces, establecen esto, una hipótesis que se llama la Pollution Heaven Hypothesis, que es algo así, es un término que creo que en español no está muy popularizado, pero sería algo así como el paraíso de la polución, la hipótesis de los paraísos de la polución. Vaya traducción. Bueno, básicamente, ¿qué dice esta hipótesis? Lo que nos dice es, los países ricos y libres son ricos porque exportan sus industrias contaminantes a los países pobres. Es decir, con la presión que tienen en casa, esas empresas lo que hacen es decir, no voy a contaminar el río de España, pero voy a contaminar el río de Guatemala, que aquí no importa. Esa es una hipótesis ambiental, esa es una hipótesis. Esta hipótesis ha intentado ser corroborada de alguna manera empíricamente. Yo creo que no han tenido muy buen resultado, aunque en algunos lugares parece que sí ocurre, pero dudo mucho que esto ocurra de forma generalizada. De hecho, yo mismo calculé algunos indicadores. En concreto, calculé que parte de la inversión extranjera directa de los países limpios, no ricos, de los países limpios, que parte de la inversión extranjera directa de países limpios se invierte en países pobres, o en países que se consideran sucios o con malos niveles medioambientales. Y es prácticamente nada. De los 25 países más limpios del mundo, la mayor parte de ellos invierten cero en los países sucios. Cero. O sea, nada, nada. No hay ni una inversión. Ni un solo inversor va de los 25 países más limpios va a países que se consideran más sucios o a países que se consideran menos amigables con el medio ambiente. De los 9 restantes, 7 tienen inversiones que son menos del 1% de sus inversiones extranjeras. Es decir, de los que sí invierten algo en países sucios, apenas invierten. Y solamente 2 países invierten una cifra un poquito más alta, pero que ni siquiera es algo muy exagerado, que son Eslovenia, que invierte aproximadamente el 3% de sus inversiones extranjeras, las hacen países sucios, siendo un país limpio, las hacen países sucios, y Croacia, que aproximadamente es el 9%. Son solo esos 2 países, que además son 2 países minúsculos, los que de alguna manera quizá sí están exportando algún tipo de industria más contaminante a países más pobres o a países con menores niveles de indicadores ambientales. Por lo tanto, yo mismo pude corroborar de primera mano que esta Pollution Heaven Hypothesis
pues no parece que sea muy cierta, o al menos solo lo es en casos muy extremos de países muy pequeños y que tienen una incidencia mundial prácticamente de cero. Entonces, esto es interesante al final, yo sé que me estás haciendo una pregunta y te estoy respondiendo quizá demasiadas cosas. Lo que vemos es que no, cuando avanza el capitalismo, pues avanza el desarrollo económico, y cuando avanza el desarrollo económico, avanzan las variables medioambientales, sin que necesariamente tengan que disminuir las variables medioambientales en otros lugares, que es un poco lo que diría esta pollution haven hipótesis. Entonces, tendremos que buscar en algún momento una buena traducción para esto, pero bueno, paraísos de la polución, quizá algo así. Los países ricos no exportan industrias contaminantes a los países pobres. No es cierto, y de hecho, algo también interesante que he aprendido yo desde que estoy en Guatemala, es que, al menos en el caso guatemalteco, esto ya me cuesta un poco más quizá generalizarlo a otros lugares, pero en el caso guatemalteco, pues aquí las empresas internacionales son las que se cuidan mucho de generar un desastre medioambiental. Las empresas internacionales operan con estándares internacionales, y además el coste de la reputación sería muy alto de generar un problema medioambiental en Guatemala. Entonces, yo lo sé de primera mano, las minas internacionales que operan aquí dejan el agua del río más limpia que como se la encuentra. Las industrias nacionales son muchas veces las que están buscando, pues muchas veces, hacer la trampa y no ser tan medioambientalmente sostenibles como son sus pares extranjeros. Lo cual, pues, es también bastante interesante. Lo que indica es que, pues, sería mucho mejor tener mucha más inversión extranjera para evitar estos problemas de polución. Y luego, por último, y es algo que también veo que, otra vez, un caso muy concreto de Guatemala, no sé si se podría generalizar el resto de cosas que he dicho, sí se pueden generalizar al resto del mundo, esta no estoy tan seguro, y es que aquí el sector público es uno de los que más contamina. Y en concreto, pues, las municipalidades hacen un tratamiento cero de las aguas. La mayor parte de ellas, no todas, pero la mayor parte de ellas, sobre todo cuanto más en el interior están y más pobre es el lugar, pues no tienen capacidad de permitirse un tratamiento de aguas, y lo que hacen literalmente es, pues, destruir el río y los ecosistemas, pero con aguas fecales. Entonces, desde este punto de vista, oye, pues es que es el propio poder público el que no cumple ni siquiera la propia ley que él da al sector privado. Entonces, lo que yo veo aquí es que el sector privado es probablemente el que más está cuidando el medio ambiente, y el sector público el que lo está destruyendo. Pero como digo, es un caso que conozco bien, pero es un caso concreto de Guatemala y es un caso que no sé si se da en el resto del mundo, pero mira, sería un buen artículo. Claro, es lo que pasa aquí en México. Recientemente existe un gran escándalo que además alcanzó niveles internacionales, de un municipio rico, bastante rico en realidad, que es el municipio de Acapulco, en Guerrero, en donde de pronto el municipio empezó a tirar aguas negras en plena bahía de Acapulco, sin importarle turistas, absolutamente nada. Realmente vemos que el principal, quien afecta más el medio ambiente en muchas ocasiones es el propio gobierno, quien se supone que es la herramienta preferida de mucha gente para solucionar precisamente las cuestiones ambientales, y vemos, pues, que realmente esas esperanzas están siendo defraudadas una y otra vez. Y finalmente, Dani, me parece que en mucho de lo que mencionas hay una cuestión vital, y que me parece que es realmente para muchos de los que creemos en el libre mercado, es la piedra de toque, y tiene que ver con los derechos de propiedad. En la medida en que hay derechos de propiedad bien definidos y asignados y vigilados, respetados, me parece que hay una mejor cuidado del medio ambiente. Hay infinidad de estudios que así lo avalan, y que en el tema de la innovación, bueno, además, el tema de los derechos de propiedad son fundamentales, porque de otra manera no existe ese incentivo para innovar, mejorar procesos. Y que también vemos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con por ejemplo, las propiedades llamadas propiedades colectivas, bueno, pues existe un aprovechamiento de mucha gente
y el ecosistema esas propiedades colectivas terminan siendo pues dejadas más bien a ver quién explota más, quién se aprovecha en detrimento de los demás. Y en tal sentido, vemos que son los derechos de propiedad los que están en el fondo de la cuestión de cómo proteger el medio ambiente, pero también, por ejemplo, especies en peligro de extinción. ¿Por qué las vacas no están en peligro de extinción? Y sí, por ejemplo, la vaquita marina y otros muchos animales. ¿Cómo se salvó en México, por ejemplo, el borrego cimarrón, asignando derechos de propiedad sobre él, y finalmente es ahora una especie que dejó de estar en tal peligro? Entonces, quisiera que nos hablaras un poco de esta piedra de toques que significan, tanto para el cuidado del medio ambiente como para la innovación, esa piedra de toque que son los derechos de propiedad. Sí, bueno, son cruciales. De hecho, en todo el proceso que yo estaba explicando antes, muy probablemente los países ricos son ricos porque protegen muy bien el derecho de propiedad. Y cuando se generan problemas de externalidades, se puede ver muy claro quién es el que lo genera y quién es el que lo sufre. Y estos dos, es el que lo sufre puede denunciar al que lo genera y si el sistema judicial funciona, una corte le exigirá una de dos, o que le compense por la polución que le está tirando encima, tipos de polución diferentes. O sea, es como si yo te tiro literalmente a tu jardín pues basura, pues evidentemente vas a exigirme, me vas a decir qué pasa, qué estás haciendo, y una de dos, o me pagas o dejas de hacer eso. Entonces una corte te va a decir una de estas dos, o lo compensas, es un poco la solución de Coase, ¿no? Negociar, y si se puede compensar, compénsalo. Entonces el nivel de polución óptimo no es cero, es el que tú quieras que sea, por cuánto te cuesta a ti la polución y cuánta polución estás dispuesto a soportar para, qué nivel de compensación estarías dispuesto a tener para que exista polución y para que soportes esa polución. Y la otra es que simplemente tienes la capacidad de decir que el que está generando la polución pare. Entonces el propio juez va a establecer una de estas dos. Sobre el tema de concreto de por qué los derechos de propiedad son una buena forma de proteger, animales en peligro de extinción, lo encontramos, y curiosamente lo encontramos en un autor que no es para nada liberal, que es con un texto que ya es clásico, que se llama La tragedia de los bienes comunales, de Harding. Y este autor lo que dice, y además lo dice casi con una amargura interna, porque él es un tipo que es un ecologista, pues está dando cuenta de que hay un problema. Y lo que está diciendo es que cuando hay propiedad privada, hay muy buenos incentivos a que se evite esquilmar o destruir un recurso y en la medida de lo posible se haga lo necesario para multiplicarlo. Entonces, él habla, pues eso, de la tragedia de los bienes comunales es si algo es de una comunidad, y sobre todo una comunidad que tiene demasiada gente, ahora haré alguna aclaración con la propiedad privada comunal, pero una comunidad que tiene demasiada gente, lo que provoca es que si el incentivo individual de cada uno de ellos es si cuido el recurso, es decir, si evito sobrepescarlo, ¿quién tiene el beneficio? El beneficio se diluye entre muchísimas personas. Mientras que si yo soy el que pesco de más, el beneficio privado mío es muy grande. Por lo tanto, lo normal es que yo, el recurso comunal, el recurso que es de todos, lo sobreaproveche y sobrepesco. Si es pesca, que pesque de más. Y si fuera, pues no sé, caza de elefantes, pues que cace elefantes de más, porque si no los cazo yo, los va a cazar el de enfrente. Entonces, eso tiene muy malos incentivos y provoca que lo normal es que se esquilme y se agote el recurso. Si tú estableces una propiedad privada, lo normal es que hagas un cálculo económico racional a lo largo del tiempo y tengas una ventaja, y casi siempre es así, tienes una ventaja en explotar el recurso, pero explotarlo de forma sostenible. Es decir, puedo pescar, pero si el banco de pesca es mío y sé que es mío, yo no quiero dejar de pescar dentro del año que viene.
yo quiero intentar sacar la mayor renta. Eso es un bien de capital, literal. Entonces, yo quiero sacar la mayor renta de ese bien de capital. ¿Y cómo saco la mayor renta de ese bien de capital? Permitiendo que se reproduzca, sobre todo si tiene una tasa de reproducción natural, que es muy claro, como pues en animales o en otros muchos recursos naturales, en bosques, por ejemplo. Esa tasa de reproducción natural me permite, de alguna manera, aprovechar el recurso de forma casi ad infinitum, si lo hago de forma sostenible. Si lo hago de forma no sostenible, me quedo sin el recurso ya para siempre. Luego, es algo que económicamente no tiene mucho sentido, destruir un recurso valioso, si lo puedes explotar ad infinitum. Entonces, Harden, básicamente, en términos un poquito más generales que esto, pero Harden está explicando esto, literalmente, está diciendo que la propiedad privada tiene muchísimos, o tiene muy, muy buenos incentivos para evitar que se destruyan bosques, en general que se agoten recursos, que se sobrepesque, que la caza furtiva destruya o acabe con animales y así, y un largo etcétera, ¿no? El ejemplo claro, que es un ejemplo que a mí me gusta mucho, es un ejemplo ya también bastante popularizado, es el ejemplo de los elefantes en Zimbabue y en Etiopía. Entonces, ambos, los diferentes lugares, y dijeron, se está acabando el elefante, es decir, el elefante africano, no el indio, pero sí el africano, está siendo objeto de caza furtiva, y esta caza furtiva está acabando con un recurso que consideramos muy valioso, y con un tema sobre todo del marfil. Entonces, lo que hicieron ambos países fueron políticas completamente separadas. Uno de ellos lo que hizo fue decir, vamos a darle a las comunidades esos elefantes, ahora voy a hablar de las comunidades, qué características deben tener, pero vamos a darle a la gente que está cerca de ese recurso, le vamos a dar en propiedad ese recurso, es decir, el elefante ahora es tuyo, haz con él lo que quieras, y en otro lugar vamos a ponerlos en parques naturales y vamos a defenderlos hasta disparando al cazador furtivo. Es decir, tenían capacidad de, si ven un cazador furtivo, disparar al propio cazador furtivo. Es algo ya muy, muy fuerte. Curiosamente, 20 años después, un lugar estaba rebosante de elefantes, el otro lugar estaba con el elefante prácticamente ya extinguido. Y el Zimbabue en concreto, que es el lugar que dio derechos de propiedad, estaba exportando elefantes a otros lugares de África. Y esto, pues, tiene todo el sentido del mundo, porque esas propiedades, esas comunidades, tenían todo el incentivo del mundo a proteger a los elefantes, sobre todo a los elefantes más jóvenes, que son los que están en edad de reproducirse. Mientras que los elefantes más viejos, pues uno podía sacar un rendimiento muy fuerte de vender en los colmillos, o incluso los cazadores furtivos, que ya no sean furtivos y sean cazadores legales. Es decir, ven aquí, vas a tener... hay gente que por alguna razón le gusta disparar al elefante, bueno, probablemente son psicópatas o lo que sea, pero en cualquier caso, pues hay gente que esto le gusta. Entonces, pues, si le gusta, pues hay una demanda. Y esa demanda pasa como el tema de las drogas. Si existe demanda, pues va a haber la forma. Entonces, ¿por qué no intentar restringir el acceso a esa oferta? Y eso es lo que hacían estas comunidades, las que decían, puedes cazar, pero no puedes cazar cualquier elefante. Puedes cazar los elefantes que yo te diga. Usualmente serán elefantes ya viejos y que no son elefantes viejos y son elefantes que no están en edad de reproducirse. Es decir, su valor de reproducción es prácticamente ya cero. Por lo tanto, pues si tienes que elegir a algún elefante al que se dispare, evidentemente tiene que ser a ese o vender el marfil. Algún elefante tiene que ser el de ese, no el del elefante joven, que es el que va a destruir el recurso en el futuro. Entonces, esto lo que permitió fue una explotación sostenible de ese recurso concreto que es el elefante. Mientras que en el otro lugar, lo que dio lugar fue simplemente pues, a una corrupción, y como ya sabemos, estos temas tienden a ocurrir así. Pues aquí hay un cazador de cazadores furtivos que me va a matar si yo disparo al elefante, entonces lo que voy a hacer es, me voy a reunir primero con él, le voy a dar dinero y le voy a decir que no me mate. Y que cuando caza al elefante le doy todavía más dinero. Pues lo único que llevas a la corrupción y a que se esquilme ese recurso natural en concreto, el de los elefantes. Entonces, creo que este ejemplo es muy ilustrativo, es muy vivo y es muy interesante también para ver otro tipo de propiedad que usualmente no vemos tanto y que la escuela de Bloomington ha estudiado mucho, que es no solamente es que haya propiedad pública, que es un poco el que tiene los problemas que estamos viendo ahora, o propiedad privada individual, sino que entre medias hay una especie de mezcla un poco rara, que es lo que se llama la propiedad privada comunal. Ahora bien, esta propiedad privada comunal, la escuela de Bloomington y
bueno, pues hay pues muchos de sus autores, lo que nos dice es que tiene que tener unas características muy determinadas para que funcionen. En principio, ser relativamente pequeño, es decir, la propiedad comunal no puede ser de miles de personas, tiene que ser de aproximadamente no más de 150, que es lo que se considera, pues también en sociología y psicología, el número de Dunbar. El número de Dunbar tiene que ver con el número de relaciones sustantivas que puedes llegar a tener, y que, por cierto, no ha cambiado la historia de la humanidad, que son aproximadamente 150, es decir, aunque tú tengas 5.000 amigos en Facebook, pues no son tus amigos, ni 5.000 seguidores en Instagram no son tus amigos, los que son, se presupone que solamente tienes capacidad de tener contacto directo y sustantivo con aproximadamente 150 personas. Entonces, para que funcione la propiedad privada comunal, es decir, una propiedad en la que sí puedes, pues, es privada porque le puedes decir a la gente que no está dentro de la comunidad, oye, tú, esto no es tuyo, esto es mío, esto es nuestro. Y para que ese problema de Harding que hablábamos antes el exceso de o el incentivo individual a generar un exceso de pesca o de caza de animales o para esquilmar o de talar árboles para esquilmar recursos, se necesita que sea pequeña la comunidad. ¿Y por qué tiene que ser pequeña? Porque 150 es número sustantivo, entonces hay una vigilancia. Hay una vigilancia entre todos los que tienen esa propiedad, y al haber esa vigilancia se evita en gran medida los problemas que tiene la propiedad comunal mucho más grande, donde la vigilancia ya no ocurre, ocurre peor. Entonces, esa propiedad privada comunal también ha demostrado a lo largo del tiempo ser muy, muy eficiente para preservar recursos. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos son varias opciones. Tenemos una propiedad privada completamente individual, que es con la que estamos más familiarizados, una propiedad privada comunal, que se, pues, a lo largo de la historia, pues, tiene múltiples y múltiples casos de éxito en su gestión, o una propiedad comunal demasiado amplia o una propiedad pública que funciona muy mal a la hora de proteger recursos. Entonces, desde este punto de vista, evidentemente, cualquiera de las dos primeras que he comentado, tanto propiedad privada individual como propiedad privada comunal, funciona muy bien a la hora de proteger recursos y evitar esquilmar y destruir el medio ambiente, y la propiedad pública y la defensa pública de los recursos tiende a funcionar muy, muy mal. Bien, bien, bien. Daniel, yo te agradezco mucho esta gran introducción, porque realmente, bueno, pues es una información muy documentada la que nos das. Entonces, para el público me parece que es una muy útil introducción precisamente de cómo la economía verde, los derechos de propiedad, la innovación que propicia precisamente el cuidado de los derechos de propiedad y la libertad económica pueden ser unos aliados en la protección del medio ambiente. Y me parece que, bueno, será útil profundizar en posteriores programas todos estos puntos de vista que me parecen muy valiosos y muy acertados hacia dónde debemos de tender en los incentivos hacia el cuidado del medio ambiente y al proceso productivo que implica la innovación. Yo te agradezco mucho, Daniel, a nombre de México Libertario y de Somos Innovación, el tiempo, la generosidad de tu tiempo, y esperemos que próximamente nos puedas hacer compañía en otro programa, y bueno, pues realmente muy agradecido por esta generosidad y esta muy buena disposición de tu parte. No sé si quieras agregar alguna otra cuestión para finalizar. No, bueno, solamente pues darte las gracias pues a ti, Víctor, en concreto, pues por la posibilidad de hablar con todos tus seguidores y pues también las gracias a México Libertario. La verdad que ha sido una entrevista pues muy amena y, como te dije al principio, pues es un placer tanto haberos conocido y espero que cuando pase todo este jaleo de la pandemia nos podamos conocer personalmente. Sí, de verdad, esto de la pandemia realmente es otra de las cuestiones de cómo el Estado no es el mejor cuidador ni de nuestra salud, ni de la ecología, ni de muchas cosas. En fin, en vez de se suponía que la pandemia se iba a atender el Estado a proteger vidas, aunque no se salvara la economía, y hemos terminado
agraviando seriamente la economía sin haber salvado el número suficiente de vidas. Pero esto ya va a dar para otro programa. Y bueno, yo te agradezco mucho, Dani. Saludos hasta Guatemala y pues mucha suerte, y esperemos vernos posteriormente en otro programa. Y bueno, la mejor de las suertes y los mejores deseos, Dani. Cuídate, mucha suerte. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Daniel. Hasta luego.